En este vídeo vamos a hablar de la última hora de Leo Messi, tanto con la selección argentina como con el Paris Saint-Germain, que recordemos juega mañana. Veremos el probable 11 que saque Mauricio Pochettino contra los lioneses y hablaremos del gesto de uno de los hijos de Messi que ha sorprendido a Antonella Roccuzzo. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Messi, a pesar ya de ser negativo, es duda para el partido contra el Lyon. A pesar de haber dado negativo por COVID y haberse recuperado de la enfermedad, Leo Messi es duda para el partido del domingo contra el Olympique de Lyon y no ha entrenado este viernes con el resto de la plantilla del Paris Saint-Germain. Sin embargo, el argentino sí que ha hecho trabajo individual con el objetivo de ponerse a tono, por lo que no estaría descartado para el choque de los suyos ante el Olympique de Lyon, tal y como avanza el diario L'Equipe. El miércoles el rosarino aterrizó en Francia tras haber pasado varios días en aislamiento debido al positivo que dio durante las navidades. Messi, que se perdió el partido del pasado lunes de Copa de Francia contra el Vence, al seguir todavía en Argentina, no tiene asegurada su participación en el partido ante el Lyon. En este sentido, Pochettino no le forzará y únicamente le convocará si está totalmente preparado a nivel físico. De hecho, durante su cuarentena, Messi no ha podido seguir al pie de la letra el programa individual establecido por la plantilla durante la temporada navideña, y dado su calendario de enero, con un posible regreso a Sudamérica por la ventana FIFA, el cuerpo técnico de los franceses no va a correr el menor riesgo con él. Por tanto, si Messi finalmente es duda, va a ser una baja importante para el Paris Saint-Germain. Y vamos a ver en este caso el 11 que puede sacar Pochettino en este importante partido. Este domingo se celebra uno de los clásicos de la Liga Francesa entre dos de los equipos más laureados del campeonato. Sin embargo, lo que debería ser un partido trascendental para la lucha por el título no tendrá más reclamo que el de ver a las estrellas del Paris Saint-Germain jugar, pues el Olympique de Lyon se encuentra en una pésima decimotercera posición y el conjunto parisino además tiene una ventaja de 13 puntos sobre el segundo clasificado, lo que le permite jugar muy tranquilo este encuentro. Aún y así, el PSG necesita coger ritmo competitivo e ir al 100% a por el partido, pues si no mantiene el nivel, lo acabará pagando en Champions, donde un Real Madrid muy serio puede eliminarle. Tienen un mes para mejorar sensaciones, pues hasta ahora parece que las piezas no encajan bien. Para el partido frente al Olympique, Pochettino solo tendrá dos bajas, la de Ramos y la de Neymar, y aunque son dos futbolistas importantes, el técnico argentino podrá alinear un 11 capaz de ganar a cualquiera. Messi, como hemos dicho anteriormente, es duda, y en portería esperaremos a Donnarumma, quien se ha sentado como el guardameta titular, y en defensa será Diallo el que acompañe a Marquinhos. El centro del campo estará liderado por Verratti y suponemos que sus acompañantes serán Gueye y Wijnaldum. Por tanto, el 11 titular podría ser el siguiente, con Donnarumma en portería, Achraf, Marquinhos, Diallo y Nuno Méndez. Centro del campo para Gueye, Verratti y Wijnaldum, y arriba Mbappé, Di María y posiblemente Messi o Icardi. Y es que Messi no es solo duda con el Paris Saint-Germain, sino que también será duda con su selección, con Argentina. Con la llegada del 2022 regresan los partidos clasificatorios para la próxima Copa del Mundo que organizará Qatar entre noviembre y diciembre de este año. Por supuesto, en Colombia se está muy al tanto de lo que suceda en las próximas semanas, porque la selección nacional aún no ha conseguido el cupo a la justa deportiva, tarea que no parece nada fácil por los rivales que tendrá en el cierre de la eliminatoria Conmebol. Y como la lucha está tan apretada, los últimos cuatro juegos de la eliminatoria serán definitivos para conocer a las selecciones sudamericanas
que acompañarán a Brasil y Argentina a la cita mundialista. Para asegurar un cupo en Qatar 2022, Colombia deberá enfrentar el 28 de enero a Perú en condición de local y el 1 de febrero visitará a Argentina, mientras que cerrará la eliminatoria con Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Caracas. Sin duda alguna, uno de los juegos más importantes es el que afrontará ante Argentina, aunque siempre es difícil visitar Argentina. En las últimas horas se conoció una noticia que le podría dar algo de alivio a los dirigidos por Reinaldo Rueda. Según reveló TIC Sports, Lionel Messi podría tener unos días de descanso cuando su selección dispute los partidos de enero y de febrero. Con la clasificación anticipada al Mundial, podría cambiar el panorama de la convocatoria de Lionel Scaloni, indicó en las últimas horas el medio argentino. Además, confirmaron que uno de los temas sobre la mesa es si convocarán al jugador del Paris Saint-Germain. La situación de Lionel Messi no es ajena a esto, añadieron. Hubo una charla entre el cuerpo técnico que comanda Scaloni y Lionel Messi, aseguraron en la información revelada el jueves, aunque le hicieron una propuesta a Messi para que descanse de la competencia oficial y tenga aún más tiempo con su club. El capitán de la selección argentina pidió algunos días más para tomar la decisión. Eso sí, el cuerpo técnico de Scaloni habría tomado la decisión de darle descanso a Messi en estos partidos, porque la intención sería darle la oportunidad a jugadores que no han venido afrontando la eliminatoria sin perder la competitividad. Con esto existe una gran posibilidad de que Messi no esté presente en el partido ante la selección colombiana. Por tanto, a falta de confirmación oficial, Messi podría perderse el partido contra Colombia. Vamos a hablar ahora de uno de sus hijos, de Ciro Messi, y es que Antonella Rocuzzo se conmovió con un gesto de su hijo. Tras celebrar las fiestas en Rosario y contraer el COVID, la familia Messi volvió a París y se reencontró con sus mascotas. Luego de estar más de 2 semanas separados, Ciro decidió dormir con su perrito y el gesto conmovió a Antonella Rocuzzo, que no dudó en compartir la tierna imagen. Ellos dos, escribió la empresaria sobre la foto del más pequeño del clan, que recién se despertaba, acostado en la cama y abrazando a su caniche Toy color café. Además, acompañó sus palabras con un emoji de un corazón y demostró que estaba emocionada por el amor que se tienen. De esta manera, la botinera compartió con sus seguidores la importancia de sus mascotas, Abu y Hulk, dentro de su familia, y como sus herederos no se pueden despegar de ellos cada vez que se reencuentran. Y es que aquí podéis ver el gesto del hijo de Leo Messi con su perrito. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!